Otro fenómeno curioso, el de las posesiones no de las personas, sino de las casas. Que efectivamente, pues a veces el mal estaba en un lugar. Y aunque cambiaran los inquilinos, allí había los ruidos, los malos olores, tal, poltergeist. Y era verdad, porque a veces el dueño de la casa no se lo decía a los alquilados. Y allí pasaban las cosas. Claro, los que se marchaban, pero el dueño decía que sí, que hay un espíritu, que yo no les he dicho nada, y vinieron 2 meses después y me vuelven a contar la misma historia. Entonces se hace la oración en el lugar. Hay casos que acaban en una sola sesión y corta, hay casos largos, y no sé por qué. Porque soy yo el mismo el que reza, a veces los fenómenos son los mismos, y hay casos que no sé por qué, incluso yendo un obispo, yendo allí con todo el fervor, con toda la fe, y ese caso no se acaba, y otros sí. En las casas, por supuesto, no doy por hecho que ocurren las cosas porque me lo cuente una persona. Una persona loca puede ver de todo. Pero el problema es cuando toda la familia presente te cuenta lo mismo. Entonces, eso ocurre allí. No se pueden volver locos todos a la vez. Y el último fenómeno que ocurre y que descubrí, nadie me había hablado de él, son los fantasmas. Yo era más bien escéptico de esas cosas hasta que me encontré con casos en los que efectivamente conocía yo a esos catequistas y me dijeron: padre, los dos vimos lo mismo en esa casa. Los fantasmas son las almas del purgatorio. Es decir, aunque uno se arrepienta, pida perdón a Dios, tendrá que purificar su alma. La mayor parte de las personas solo tienen pecados de debilidad. Pues pecados de debilidad, sea de lujuria, sea de gula, sea de alcohol, pero no ha querido hacer daño a nadie. Pues el tiempo de purgatorio será breve. Será breve porque Dios conoce la debilidad de los seres humanos. Si alguien hizo más mal, pues tendrá más tiempo. Pero lo que descubrí es que hay almas que sí que tienen un purgatorio realmente largo. Realmente largo y penoso, que vagan por los lugares o están en un lugar determinado, y a veces hay que orar mucho, mucho, mucho. Incluso con ayuda no pasan a una morada superior hasta que se ha orado u ofrecido sacrificios durante tiempo.